¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Jaque Mate en la pantalla de televisora regional Unimar. Una jornada más de nuestro programa con, bueno, algunos temas importantes que se han dado esta semana. Valorizar la decisión de la ciudad de Marco Juárez a través del Consejo Deliberante de que Marco Juárez sea una ciudad sin pirotecnia, con todo lo que eso significa y con todo lo bueno que eso está. Se ha sancionado la ordenanza en el Consejo esta semana, el miércoles, en la sesión. Papá de un niño con autismo fue un poco el encargado de llevar adelante este proyecto, pero además se sumaron las protectoras de animales y demás, y Marco Juárez será una ciudad sin pirotecnia, donde se prohíbe no solo la comercialización, sino también el uso, ¿no?, de la pirotecnia. Así que esta es una buena noticia. La mala noticia es lo otro que pasó en el Consejo Deliberante el día miércoles. Y es que el PROMUVI, que lamentablemente ha perdido el norte, en cuanto a lo que realmente debe ser el PROMUVI, envió un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para la venta de 60 lotes en Villa Argentina. Hasta ahí estaría bárbaro, porque decir, bueno, listo, che, hay lotes, hay tierra, se puede comprar. Sí, claro, pero ¿qué pasa? Usted tiene que poner 150 mil pesos de anticipo y después le dan 5 años, o sea, 60 cuotas, a 6 mil por mes con UVA. Que eso lo modificaron, una tontera. Ahora va a ser un interés de industria, no sé exactamente cómo lo van a manejar, pero con un pequeño interés. Entonces, la primera cuestión es, es decir, siguen haciendo terrenos para los ricos y los pobres que se jodan, ¿no? Pareciera que quiere que los pobres vivan todos en un solo lugar de la ciudad y que no se crucen para ningún lado y que no se crucen con los ricos para que no molesten. ¿No? La pobreza no hay que visibilizarla, hay que esconderla. Eso por un lado. Que los 5 concejales del oficialismo voten a favor, tampoco me sorprende, porque en definitiva piensan como piensa el Ejecutivo. Eso está claro. Ahora, el voto favorable del PJ y de la vecinal, sinceramente no lo entiendo. ¿Qué les pasó? ¿Se hicieron de derecha? ¿Se cruzaron de vereda? ¿Les agarró un ataque de macrismo? ¿Qué les pasó? Explíquenme. Explíquenme los de la vecinal. Explíquenme los de la vecinal, que es la creadora del PROMUVI. La misma vecinal inventó el PROMUVI. Con un espíritu social, con un espíritu que permitía que vos, que trabajás en una fábrica, puedas tener un terreno y un día puedas tener una casa. La unión vecinal y el peronismo, que se jacta de los valores de la gente, los valores sociales y demás. Muchachos, díganme qué les pasó. Sinceramente no los puedo entender. No me entra de ningún lugar. No los puedo entender. No sé qué pasó. Reitero, que el oficialismo vote a favor, bueno, está bien, es lógico, van dentro de la línea, es un gobierno antipobres. Tendríamos que mudarnos todos a Pobrelandia, entonces ellos vivirían felices acá y nosotros viviríamos en Pobrelandia. Pero que los concejales de la oposición acompañen este proyecto, realmente me deja sin palabras, yo no sé qué decir. Entonces el miércoles a la tarde yo chequeo las redes y digo, bueno, algo van a poner. Y estaban todos contentos porque no iba a haber pirotecnia. Ahora nadie habló de los 60 lotes que solo van a poder comprar los que tengan plata. Porque vos que trabajás en una fábrica y que tenés un buen sueldo, porque hace 10 años, 12 años que trabajás en la fábrica, pero que ganás 30 mil pesos por mes, pero pagás 12 de alquiler, ¿cómo le sumás a tu sueldo 6 mil de cuota? Que me la cuenten. ¿Cómo juntás 150 mil para hacer la entrega? Tenés que vender el auto, porque la moto no te alcanza. Tenés que vender el auto. ¿Y por qué te tenés que deshacer de algo para tener esto? ¿Por qué tenés que vender esto para tener esto? No lo entiendo. Entonces, en pro del desarrollo, nos olvidamos de lo importante. Y lo importante es que la gente pueda vivir dignamente. ¿Sí? Pero toda la gente, no solamente los que tienen plata, todos debiéramos vivir dignamente.
Entonces, estos mismos concejales que después vienen y se sacan la foto con Schiaretti, se sacan la foto con Massey, se sacan la foto con Tocali, que vendieron los terrenos de Lotengo en 200 mil pesos, en cuota de 2.000 en el banco, y todo eso. Estos mismos tipos van y votan esto, y yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Desapareció la oposición en el Consejo Liberante. Son todos pro. Son 9 concejales, Cambiemos. Sinceramente que me lo expliquen. Tomasini, Lambertuzzi, Salari, por favor explíquenmelo, no lo entiendo. No entiendo, pero yo los he escuchado acá. Y hoy levantaron la mano, ayer levantaron la mano de una manera que uno sinceramente no puede creer. Vos decís, pero perdíamos lo mismo. Sí, no importa, pero muero con las botas puestas. Porque de esta manera estamos dejando afuera a la gente que realmente necesita. Solamente van a poder comprar terreno los que puedan tener 150 mil en la mano y después bancarse una cuota de 6 mil por mes con intereses. No, bueno, pero la ciudad se desarrolla. Sí, claro, los ricos van a seguir viviendo todo de aquel lado. No quieren que se mezclen. ¿Entienden? El objetivo es que no se mezclen. Entonces los pobres tienen que vivir en un sector y los ricos tienen que vivir en otro sector. No nos mezclemos. Y esa no es una ciudad para todos. Esa no es la integración de la que me habló de la Rosa acá, que quería integrar, que los talleres culturales, que el hijo de uno que tenía plata iba a tocar la guitarra con el otro que no tenía plata, entonces aprendían las notas juntos y eso era integración. Las pelotas. Eso no es integración. Integración es que todos podamos vivir en toda la ciudad y que aquellos que realmente necesitan tengan acceso a las tierras municipales. Porque esto no es un loteo privado. Si esto fuese un loteo privado, yo me callo la boca, ¿qué me importa? Porque los loteos privados son privados. Ahora, este es un terreno, estos son terrenos municipales, los pocos terrenos que quedan, porque no quedan muchos, quedan pocos. Los pocos terrenos que quedan son para pocos. No, me dice, pero ya tenemos 80 inscriptos. Está bien, tráigame la nómina. Y yo quiero ver cuántos de esos 80 no están calificados para ir a una inmobiliaria y comprar un terreno en la inmobiliaria. Pasa que es más fácil, claro. Hoy un terreno en una inmobiliaria vale más que lo que lo ponen a la venta a la municipalidad y tiene que ponerla. Acá le estamos financiando a los que tienen plata con 150 mil pesos, que para mucha gente no es nada. Y una cuota de 6 mil le estamos financiando un terreno. Ahora, el pibe que se levanta a las 6 de la mañana para ir a Metal Ford, labura hasta las 12, viene, sale, entra a las 2 y sale a las 6 de la tarde y gana 28, 30, pero paga 10 de alquiler, ese no. No, ese no. Ese está sucio de grasa. Ese que viva en otro lado. Y eso es lo que pasó en Marcos Juárez. Y de verdad me sorprende mucho. No es la ciudad que yo quiero. No es el promovi que yo quiero. Mi promovi es otro. Mi promovi es con ayuda. Mi promovi es con asistencia. No regalando. Yo no creo que hay que regalar. Dice, pero si se las da barata, igual no te las pagan las casas. Pues ese es el argumento. Estos negros no pagan las casas. Bueno, sácasela. Sácasela. Yo soy el primero que te va a aplaudir acá. Si a alguien le das una casa en 1.500, 2.000 pesos por mes y no la paga, sácasela. Porque hoy un alquiler vale 10.000 pesos, mínimo. Entonces, si alguien no paga 2.000, su propia casa, sácasela. Acá te voy a aplaudir, así. Pero mientras tanto, dásela. Dale la oportunidad. Y eso es lo que no pasa en Marcos Juárez. Marcos Juárez es una ciudad sin oportunidades. Sin oportunidades para los que menos tienen. Las oportunidades son siempre para los mismos. Los mismos que hacen negocios. Los mismos que fueron a comprar terrenos en el loteo de Odo a 500 y ahora venden a 900. Imagínate, hace 4 meses hizo el loteo. ¿Qué negocio te da 400.000 en 4 meses? Ninguno. Entonces, basta de avivadas, muchachos. Basta. Una vez pónganse en serio. Una vez piensen en la gente. No piensan en la gente. Por eso a veces, más allá de que lo festejan con bombos y platillos, los 50%, los 60%, yo no estoy de acuerdo. Porque las mayorías hacen esto. Que uno se crea que la tiene atada y que nada de lo que haga puede. Total, yo gané con el 60, yo gané con el 54. Me gustan más los resultados ajustados. Por eso me gusta lo que pasó en la Nación, me gusta que Alberto haya ganado por 8 puntos. Nada más. Y que el Congreso haya que negociarlo. Me gusta. ¿Sabes por qué? Porque van a tener que bajar un escalón la soberbia, todos. Cuando vos ganás por el 60%, paseás en el auto con el brazo afuera y los mirás así, tomás whisky a las 4 de la tarde y fumás habano. Y sí, ganaste con el 60. 6 de cada 10 te eligieron.
Por eso los resultados abrumadores, que parece que qué bien, el pueblo valoró la gestión. No, muchachos, no, están equivocados. Ahora, los muchachos de la oposición tienen más cara que un dado. Perdónenme, pero la oposición de Marco Juárez da pena. Discúlpenme, señores concejales de Marco Juárez, somos todos, pero yo les diría que presenten la renuncia al partido este que formaron y se pasen a Cambiemos. Porque si ustedes van a levantar la mano, los cuatro, para votar esto, es porque no entendieron nada. Vamos a la pausa. Está el intendente de General Roca, Marcelo Luque. Cumple 149 años, General Roca. ¿Ya está la bandera lista? ¿Hicieron bandera? ¿A fin de mes está la bandera? ¿Va a tener bandera? Porque comienza con los 149, comienza el año de festejos rumbo a los 150. Va a haber actividades todo el año. Vamos a tirar roca por la ventana. Antes de irme a la pausa, dame la plaquita que tenés en la edición, Nico. Le voy a decir al intendente, porque a lo mejor el intendente, este trabaja mucho y a lo mejor está cansado. Abril 2020, ¿qué tiene que hacer en abril 2020? Te invito, mira, escuchá, yo no, la gente de Punto 4, Marco Juárez, que es una agencia de turismo impresionante, Vani Donato, que es una de las dueñas de la empresa, va a personalmente a guiar un viaje maravilloso. Son 20 días, 17 noches, Grecia y Turquía. Estambul, Ankara, Mykonos, Atenas. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Grecia y Turquía con Punto 4. Al 441-300, con la característica de Marco Juárez para la gente de afuera, 441-300, es fácil el número, 441-300 con el 03472, o en Sáenz Peña 911, las nuevas oficinas hermosas que tiene Punto 4. Nos vamos a Grecia y Estambul, vamos a hacer un jaque mate desde el mercado de especias de Estambul, ahí entre medio de la pimienta, de cayena y todo ese tipo de cositas ahí. No, maravilloso, imperdible, imperdible, para quedar bien. Usted que no está nunca, pues los intendentes no están nunca, trabajan todo el año, entonces las mujeres entran como, dejan fotos en la casa para que los chicos sepan quién es el padre, porque lo pierden. Bueno, este es un lindo viaje, no para ir con los chicos, tienen que ir solos. Las bendiciones se quedan en casa, pero puede ir con su señora. Grecia y Turquía guiada, guiada, con Vani Donato, la dueña de la agencia a la cabeza, un viaje soñado. Ideal para usted que está en su casa, gente sola que dice, che, yo tengo ganas de ir, pero bueno, esta visita guiada es ideal para ir solo. Volvé conmigo. Esta es ideal para ir solo a conocer Grecia y Turquía. 17 noches, 20 días, un viaje, mire, por Turkish Airlines, fantástico. Lo único que tiene Turkish es malo que auspicia la camiseta de River, pero lo demás, fantástico, una aerolínea de primera. Grecia y Turquía, abril 2020. No me digan después que no se lo avisé. La pausa y viene el intendente Marcelo Luque.